vienen los ensayos en cuanto a los vecinos? ¿Si se están cerrando todo bien? Bueno, los ensayos se están desarrollando de manera tranquila, siempre, ¿no es cierto?, que es lo que destaco, que están siendo acompañados los establecimientos por los asesores, por la gente acreditada en la asociación y bueno, también acompaña, ¿no es cierto?, la comisión de inspecciones, que es una comisión que está ya comenzó a inspeccionar cada uno de los ensayos, se está conociendo un poco cómo es la dinámica, ya esta comisión se conforma por gente ya egresada de la escuela secundaria, entonces por ahí es gente que ya conoce más o menos y que trabaja de manera excelente, ¿no es cierto? Y siempre, ¿no es cierto?, con la tranquilidad que tenemos de que los ensayos se desarrollen de buena manera, ¿no? ¿Y qué días, o sea, de lunes a viernes, los fines de semana también, y dentro de qué franja horaria se llevan a cabo los ensayos? Bueno, los ensayos se llevan a cabo desde... Durante la semana los chicos optan por ensayar desde las 18:30, 19 horas, porque es en ese horario por ahí los chicos pueden retirarse de la escuela, ya los que van al turno tarde, entonces por ahí optan de empezar desde ese horario hasta las 21 horas o 20 horas. Durante los fines de semana por ahí sí están autorizados a empezar un poco más temprano, ¿no es cierto? Desde las 16 horas ellos ya pueden empezar a ensayar. Y hay establecimientos que optan por empezar desde las 17 también, de 17 a 20. Eso es algo que cada establecimiento no va decidiendo en cuanto al tiempo que tiene. Siempre se respetan por ahí los horarios para no interferir con los vecinos y los ruidos molestos y que no haya fricciones o quejas, ¿no? Por supuesto, son horarios que están estipulados dentro de una ordenanza, entonces nos manejamos en base a eso y en base a eso se autorizan los ensayos. En cuanto al comienzo de la estudiantina, ¿cómo vienen esos preparativos? Me decías que por ahí tienen una fecha estimativa al 21 de septiembre, pero todo tiene que ver también con los ensayos de los chicos. Claro, los chicos tienen hasta 90 días reglamentados de ensayo. La idea es que se cumplan, ¿no es cierto?, esos días, pero también es ver la posibilidad, ¿no?, de que es simplemente una suma matemática. Tenemos que contar los ensayos que se fueron desarrollando hasta que hubo un corte y ahora que se reanudaron nuevamente, y simplemente es hacer el conteo y ver a cuántos días estamos de la fecha de desfiles. Fines de septiembre, comienzo de octubre, sería la fecha que se va a desarrollar la estudiantina. Sí, más o menos sería entre esas fechas, sí. ¿Y cuántos días de calle son? Son 4 noches de calle, tenemos el show de escola, una noche de show de escola que es la noche de anfiteatro, y después tenemos una elección reina entre medio.